Sí, mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué hace, mi vida? Trabajando, mi amor, ¿qué voy a hacer? Es que no sabes, estoy donde llega el señor con todas las muestras y yo con esto no voy a poder terminar. Mi amor, no hablamos. No hables. ¿Estás estresada? Sí, estresadísima, porque además sí, para un estrés, mi vidita, para un estrés, lo mejor es un masaje. Sí. De papi Eduardo. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien. ¿Sí? Aquí me duele bastante. Ya, espérame. Cuando es piel con piel, ahí el calor se transmite. Sí. Entonces, la relajación es mucho mejor, ¿sí? Que mi vida. Sí, ¿sí? Mi amor, sí. No, a ver, Eduardo, mi amor, mi amor. Eduardo, mi amor, estoy trabajando, mi vida, por favor. Sí, estoy trabajando. Sí, estás trabajando. Sí, tengo que... Pero... ¡Eduardo! Ahorita ya no estás trabajando. Ahorita no estás trabajando. Estás prohibiendo. Me estás prohibiendo. ¿Sabes lo que vas a conseguir con eso? Que me vuelva más loco. Más loco, con más nada. Mi amor, mi amor, ya, de verdad. ¡Ya, Eduardo! ¿Qué? Mi amor, lo siento, pero tengo que hacer un montón de cosas. Me gustaría que tú tuvieses lo poquito que hacer que tengo yo para que te dieras cuenta cómo estoy pasando. Ah, lo poquito que... Lo, ¿sí? O sea, tú tienes que hacer muchas cosas y yo poquito. ¿Sabes qué? No, no apagues la llama. No apagues la llama, no bajes la intensidad. ¿Qué? Porque déjame decirte que yo trabajo 5 días a la semana, que a veces son 6. Mis jornadas de trabajo son de 8 horas, que a veces son 10. Y a pesar de eso, yo busco por lo menos 5 minutitos, no 5 minutitos, busco 10 minutos para poder estar contigo y poder ese amor que hay entre nosotros. A ver, Eduardo, por favor, mi amor, si yo también tengo toda la intención de estar contigo, pero tengo que trabajar, es que yo no soy jefe, mi amor, como otro, ¿sí? Yo no tengo que dar órdenes. Yo tengo que organizarle la vida a los demás, resolver los problemas. Viene aquí Don Goliat, viene aquí Doña Elvira. Además, comprar las cosas de la casa, atender la casa, mi amor, y además los clientes. ¿Te las pasas pintando con colores en tu papelito? Sí, sí, paso coloreando, pero son planos, son cosas importantes. Tú no recibes quejas como yo las recibo. Todos los días yo tengo que estar... ¿Sabes qué? ¿Qué? Hagamos una cosa. ¿Qué? Ya que tú dices que mi trabajo es tan sencillo y tu trabajo tan complicado, ¿por qué no desde mañana un solo día? Un solo día aguanta lo que tengo que hacer en el trabajo. Y yo hago lo que tú tienes que hacer en tu trabajo. Lo que me faltaba, mi amor. Qué inmaduro, de verdad, de verdad. Qué inmaduro, qué cosa. ¿Qué apostamos? Moribundo. Y es más, como yo soy bien sabida, le dejé un formulario allí en la mesita de noche por si acaso quieres tirar la pata. Y tengo que ir con usted. No, lo siento, Yulexi, pero a mí, Eduardo, nunca me dijo que era tan temprano esto de ir a trabajar, ¿sí? Así que lo siento, soy jefe. Tipo 10:30 estoy por ahí. Anda, nena, chao. El jefe. ¿Aló? Sí. ¿Quién? El cuerpo. Está en camino, sí. Yo, manejando como en un túnel. ¡Ay! Estoy pasando por el túnel. ¡No escucho! ¡Ay! ¡Ah! Y ahora, Yulexi, ¿por qué no me levantaste temprano? Tengo todavía que cambiarme para salir. No voy a casar. Don't worry, be happy. ¡Tarán! Allí está, lista, lista para ir al trabajo. Póngase nomás los tacos y ya está. ¿Tú me... ¿Qué? ¿Qué
A ver, le recuerdo, yo trabajo en una funeraria y mi especialidad es vestir a los muertitos y usted parece una muertita toda tiesa ahí. Eso sí, le pongo a su disposición los nuevos accesorios de Yulexi, muy pronto a la venta a nivel nacional. ¿Es obligatorio? Sí, sí, porque ese tiene el glamour y la distinción. Cuando le vean con estos aretes, van a decir, ve, esa vendedora tiene el gourmet. Ah, ya, póngase los zapatos. Lindo, ya. Sí, ya. Ahí está, póngase. Oye, Yulexi, pero ¿sí sabes que yo duermo sin...? Bueno. No importa. Yo le puse una chaquetilla que me había dejado mi primita aquí. Tiene 8 años. Ajá. Y le quedó bien. A ver, ahí está. Ya, vamos. Eso, guapa. Eso, vamos. Ya, vente, Levi. Allá está tu cartera. A ver, cógela. Ya, y acuérdate, porque si no, la metrovía nos aplasta porque hay bastante gente y nos están toqueteando y eso a mí no me gusta. Yo no irme. Mi amor, ¿no me vas a prestar el carro? No, mi amor. Me pueden llamar en cualquier momento los clientes y los clientes están en el centro, tú sabes muy bien. Aparte, yo mismo tengo que salir a hacer compras. Falta pan y se caducó la leche. Pilas, mi vida. Mi desayuno, mi amor. Te iba a servir desayuno, pero ya estás muy tarde. Estás llegando tarde, mi amor. Se come un bollo ahí afuera de la funeraria. Yulexi tiene crédito. Sí, sí, yo le voy a brindar, pero solamente por esta ocasión porque es nueva. Pero después usted tiene que presupuestarse. 1.50 bollo con fresco. ¡Qué rico! Bien helado. Venga, vamos. Buen día, mi vida. Va a ser pan comido. Disculpe, la caballera, es que ella es bien atarantadita. Se parece a mi perro Toby cuando le abran la puerta. Y Chino va atrás. ¿Sabe cómo? Gracias. Bueno, permiso. Vamos, si no vamos a llegar tarde. Ya se llena la metrovía. Ay, ¿y ese tipo qué es aquí? Ay, Dios mío, la que se me va a armar, se me va a un problemota. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Pero yo no entiendo por qué tanta cosa por ese hombre. Es que ese señor es el ex de una ex. Lo que pasa es que usted sabe, uno es galantón, un guapetón, sabrosón. Crucetón. Qué feo, Inglaterra. Qué feo que usted esté metiendo trinche en presa ajena. Qué horror. Mi gatita tiene que ayudarme. Él es el del ministerio que viene a hacerme la inspección. ¿El inspector? ¿Qué? ¿El inspector? Si no paso esa supervisión, me quitan el edificio y a ustedes la botan, por favor, ayúdenme. Pero bien merecido que tiene usted, don Goliat, porque ahí está mi pared, la de mi cuarto, ya mismo está que se cae desde hace 3 días que no tengo agua caliente. Y yo le voy a poner gas en la tubería. Una cola. Y mi gatita, yo le pongo gas en el cuarto donde quiera, pero ayúdeme, por favor. No. Solo un par de horas tiene que hacerse de... No, yo hago lo que sea, mi gatita. No. No sé. Mi gatita, lo que sea. Tal vez. Ya mismo. Sí, sí, mi gatita, mi... No, sí se abre la camisa, Lola. Siga así. Muy buenos días. Buenos días. El Bayer O'Guire. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está? Mucho gusto, señora. Gracias, el gusto es mío y él es Goli... Es Margarito. ¿Su hijo? No. Margarito es hijo de la gran... ¿Qué? De la gran madre que tiene, basquetbolista de la selección del Ecuador. En lo que le ve el guagua, tiene 8 meses, mía. ¡Uy, ya camina! Sí, digo unas palabritas, mijita. Claro, te me pregunto. Es lindo, ¿no? La verdad que no, señora. ¿Aló, sí? Sí, buenas, ¿cómo está? Sí, ella no se encuentra, pero dígame nomás. Yo recibo los mensajes. ¿Cómo que el gas vitrero cambió la tubería? O sea, puso agua caliente en el inodoro. Sí, yo sé que eso está mal, pero no tiene por qué gritar tampoco. Aló, sí. Aló. Majadero. Cliente majadero. Solo cliente majadero hay. Aló, sí, buenas. En este momento no se encuentra. La familia Vallas, por favor, deje su mensaje. Más tarde le estamos devolviendo la llamada. Hasta luego. Chao. Ya no más llamadas. No más llamadas. Quiero estar tranquilo. Quiero estar relajado. No está Stalin. No está Yulexi. Estoy solo. No está mi mujer. ¿Y qué es lo más lindo? Ver la Champions. ¡A ver la Champions! No montes la de pata. Maldito, si me estás pesado. ¿De qué estás comiendo semen? ¿O qué? ¿Qué hace Stalin aquí en mi sofá? A ver. ¿Qué hace Stalin? ¿Qué hace? Quizá esta gripe me va a matar. Me siento demasiado mal, flaquito. Ah, te va a matar. Ya que te mate en tu departamento. Por eso tienes por qué venir acá a dejar tus gérmenes peñalosescos regados por todo mi mueble, por todo mi sofá, así que te fuiste. Me fuiste, vamos, al sofá, vamos. Perdón, a tu departamento.
Está bien, flaquita. Me voy con mis gérmenes peñalosescos, como tú dices, a morirme solita en mi departamento. Porque ese es el problema, que yo soy solo. Soy solo en esta vida. Pero solo quiero que sepas que mi último suspiro, mi último aliento de vida será para ti. Mi última palabra será para ti. Mi último pensamiento será para ti. Diré, flaquito, flaquito. Sí, ves, no me oyes, no me oyes. Flaquito, flaquito. Es que yo soy solo. Yo soy solo en esta vida. Soy solo, solo, solo. Ay, Starling. Gracias, flaquito. Yo sabía que podía contar contigo. Solo dije Starling. Por eso, pues, yo soy Starling. Starling Peñalosa, mucho gusto. No, me refería a eso, ¿sabes? No, Samarita, flaquita, hazme una sopita de pollo. Es que mamá Rosa dice que la sopita de pollo te abre los bronquios. No, Samarita, sopita de pollo, no te voy a hacer sopita de pollo. Suficiente con aguantarte aquí, ya quédate en el sofá, yo me voy al cuarto. O sea que no me vas a hacer sopita de pollo. ¡No! Esa es mi sopita de pollo, flaquita. Sopita de pollo, sopita de pollo, sopita de pollo. ¿Aló? Sí, el flaquito de oro. Teléfono, flaquito. Deja probar. Sí, ¿qué tal? ¿Está quedando? ¿Qué tal? ¡Aló! Sí, ¿cómo está? Buena, no se encuentra en este momento. ¿Se le está dando el qué? Pero dígame, yo cojo los mensajes. Le estoy toda la mañana. ¿No te despides mi sopita de pollo, flaquito? Sí, sí, yo sé. A las 2 de la tarde iba a estar ahí. Se quema la olla, se quema todo el día. Señora, a las 2 de la tarde va a estar el pintor. Señora, ya le dije que a las 2. ¡Deja eso ahí! No, usted no. ¿Aló? Mi sopita de pollo. Ya, sírveme una vez mi sopita de pollo. Sírveme mi sopita de pollo. Quiero mi sopita de pollo, flaquito. Mi sopita de pollo, flaquito. Que te quedo así, le pido. Resiste, Eduardo, tú puedes. Resiste, Eduardo, tú puedes. Resiste, Eduardo, tú puedes. Sopita de pollo. Sí. ¡Ya! Quiero mi trabajo. Quiero mi sopita de pollo. Está disfrazada de ella, de Robin Hood. No. Ay, está disfrazada de Pepe Grillo. Ay, no. ¿De qué está disfrazada yo? Ay, ya. Pobre Eduardo, lo que tiene que sufrir contigo. Ay. Yo estoy disfrazada de Flecha Verde. ¿Qué no es Flecha Verde? Linterna Verde. Es Linterna Verde. Perdón. Parece que hubo un malentendido aquí, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que esta mujer es incompetente. No sabe hacer nada. Vaya, pues vaya, vea cómo está el salón. Yo le dije bien clarito que mi cuñado era fanático de Linterna Verde y ella ha hecho lo que le ha dado la gana. Bueno, no lo ha hecho a propósito, ¿verdad? Ha sido una confusión pequeña. Pero no se preocupe, ¿sí? Yo soy diseñadora de interiores y esto lo puedo solucionar en una hora, así. Pues les doy media hora y espero que todo esté listo antes de que llegue el féretro de mi cuñado. Porque si no, vamos a solucionar esto en la corte. ¡Abrazo grupal! Yo no lo voy a abrazar, a este es bravo. No. Me pasa la mala vibra. Yo. 20 minutos y medio, eso debe ser un récord en esta funeraria. Bueno, se nota que usted es nuevo porque nosotros hacemos velorios en 5 minutos y son garantizados. Sí, con Stalin hemos pasado la de Santití. Imagínense que una vez querían así al muertito y que ya me lo pusieran en su cofrecito y yo no leí y lo mandé a cremar, oiga. Y después me entero. Yo quería armarlo, pero ya no podía porque ya estaba hecho polvito. Entonces los familiares dijeron, ah, queremos ver al cuerpo. Y yo le digo, no, él pidió que todo esté cerrado y por eso me salvé. Y aparte también así tenemos problemas siempre con la carroza porque Stalin la utiliza de taxirruta. Entonces ya, pues... ¿Taxirruta la carroza? Sí, pero ve que se va a la Forever todos los fines de semana y eso es harta plata. Ajá. Dios mío, yo no entiendo a Eduardo, pobrecito. Bueno, ya. ¿Y usted? ¿Qué hace aquí? Si yo terminé lo de adentro, ¿qué imaginas? ¿Terminé lo de adentro? Tiene que ir a ver el muertito. No, querida, lo siento mucho, pero yo no voy a ser chofer de la parca. A mí nadie me avisó que tenía que ser chofer de carroza. Ah, no, pues tiene que ir porque, mira, ahí está el cliente. ¿Y el féretro? ¿Dónde está el féretro? ¿Qué? El féretro... Van a retar. No, está llegando. Claro, me acaba de llamar justamente el chofer. Lo que pasa es que está en el túnel y se le fue la señal, pobrecito. Bueno, les doy 5 minutos para que llegue el féretro con mi cuñado. Fregado está. ¿Cómo? Es que le aseguro que va a estar, claro. Bueno, ¿y qué le parece? Me parece aceptable. Sin embargo, quisiera escuchar la opinión de algunos inquilinos. No, ¿en qué juzgas vos, ve? Lo que pasa es que no están de Yargón. Están trabajando. Eso, trabajando. Es importantísimo. Mire que mi visita aquí es por una denuncia sobre un supuesto casero que no trataba a los inquilinos como se merecen. ¿En serio? Yo pienso que debe haber sido el casero este anterior, ¿no? ¡Claro,
claro, claro. Un tal Oliad Muñoz. Sí, según la denuncia, un tipo gruñón, grosero, mujeriego, ardiloso, mañoso y cruceta. ¿Cruceta también? Bueno, en la denuncia no decía que era cruceta claramente, pero yo me imagino que tiene que haber sido cruceta. Ah. Bueno, bueno, ve. ¿Te puedo tutear? ¿Cómo te llamas? Juan. Bueno, ok, John. Nos comprendemos, ¿no? John, esa época fue pasada. Esa época fue la época del huishale del mujeriego. Ahora es la era el buyer, aguayer y todo va con buyer. Mire. ¿Vas a comer la sopa o no? ¿No me vas a dar en la boca? ¿Qué quieres, loco? Yo no te voy a dar en la boca. Que mamá Rosa me daba en la boca y me hacía así piojito. Requito, no tengo motricidad en las manos. Mira, tengo las manos entumecidas por la fiebre. Mira, no puedo. Dame la boca, sí. Deja el drama. Ya. Dame la boca. Ya me piojito. Mis queridos vecinos. Qué bueno que sea usted incluyente y acepte parejas de todo tipo en su edificio. ¿De qué habla? No, Chito. Porque le cuento que hay edificios donde no aceptan para nada a la gente por su raza social, por su condición, por su orientación sexual. Usted, que es la dueña, cumple con la Constitución. Me alegro. Ay, muchas gracias, John. Y no sabe, pues, tengo una parejita de indígenas también que están en el departamento y viven. Ay, yo no les hago discriminación. ¿Y cómo voy a discriminar a estos preciosuras? Mire esta coquetería tan hermosa. Mire esta baby. La pareja ideal. Patán, Elbrita. Eduardo y yo somos amigos, ¿sí o no, flaca raca? Eso no tienes que aclararlo, Stalin. Todavía no salen del closet. Sí, son puertas adentro. Mira, ¿por qué viene con esos aires de dueña del edificio ahí? Usted, don Goliat, con esa peluca ridícula. ¡Goliat Muñoz! ¡Cruceta! ¡Tenemos asuntos pendientes! ¡Ya vas a ver quién soy yo! Pero más después. Espérate. ¡Espérate tú! ¡Ay, espérate! ¡Espérate, espérate! De verdad, muchas gracias por contar con nuestro servicio. Nosotros en Funeraria Arroyo siempre le hacemos como tender un poquito coraje al cliente. ¿Pero qué? Exponemos el condón y así para que la gente diga, oiga, salió todo bonito. Pero siempre nos pasa lo mismo. Pero siempre estamos ahí para complacerlo a ustedes. Recuerden que si algún... No le pasa, Debbie, discúlpela. Es que ya es atarantadita. Discúlpela. ¡Nunca más en mi vida me voy a volver a subir a esa puerca carroza! Se me quedó parada como una... Pero yo te dije que esa carroza tenía maña, pero como tú solamente gritas, no escuchas, eres necia, eres sabida, ya se lo metí a la cara. Definitivamente, estos servicios no son los que uno espera. ¿Qué? Ustedes deberían tener todo listo para la satisfacción del cliente. ¿Así? ¿Así? ¿Usted qué le parece? ¿Usted, señor, que no me gusta el leche verde, me gusta el interno verde? Ay, mi cuñado, quiero unas rosquitas con carita de... ¡Ay, Dios mío! ¡Sabe una cosa! Yo no tengo la lamparita. Mil del depósito de la inquilina, más la multa, más unos $3,000 de la inspección, lo que tiene que hacer para presentarse aquí ante el juez. A ver, tenga, ahí está. Depósito, juzgado, se presenta la próxima semana, inquilinato. Ahí está la cuenta, ahí tiene usted para pagarlo. ¿Qué le parece? ¿Ah? ¡Carísimo! ¿Y todo esto tengo que pagar? Ah, claro, y si no le gusta, me avisa. Está bien, ya, yo pago. ¿Y tú, Goliat? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no vas a ponerme la crema para las varices? ¿Ah? Goliat, lo que pasa es que estoy ocupado. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Ah? ¡Altagracia! ¿Me está multando porque soy el dueño del edificio, abuelita? No, es cierto. Sí, sí. No diga mentiras, no. Y además me pegó, abuelita. Sí, dos veces. No, mentira, no diga eso. Ah, no, mi chiquito. ¿Usted me va sacando todas esas multas o quiere que yo cuente lo que pasó con su abuelito? No, Altagracia. Con tu prima en esa fiesta, que eso fue una farrota. ¿Sabes qué? Vete acá. No hay nada. No hay ningún problema. ¿Sabes qué? Olvídese de la multa. Pase mañana por mi oficina, que le voy a dar un permiso por un año. Altagracia, por favor. No me hagas esto, Altagracia. Yo no sé si sentirme aliviado o avergonzado. ¿Sabes qué? Está bien, ganaste. No, tú ganaste. Yo gané. Ambos ganamos. Mi amor, si ambos ganamos, eso significa que ambos perdimos.
No sé, mi amor, no sé, pero con las cosas que hay que hacer aquí, con las cosas que hay que hacer en la funeraria, yo no sé cuántos capítulos más vamos a resistir, ¿ah? ¿Eh? Ojalá sean muchos. Y vine ahí mi premio. Ay, tu premio. Mañana mejor que estamos cansaditos. Ay, gracias. ¡Achus! ¿Es esto? No. ¿Quién te fue? Flaquito, ¿me puedes poner mentol en el pechito? Traje el papel periódico. ¿Qué dice? Sí. Así pasa.